Más un segundo. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí, se escucha. Sí, teacher, Yes. se Excelente, gracias por confirmar. Muy bien, bienvenidos. Welcome one more time. It's nice to see you one more time that you have the willing to continue, right? So, vamos a dar inicio. Esta es nuestra segunda sesión. Bienvenidos, escucha. bienvenidas. Creo que el día de ayer estuvimos presentes todos, una persona creo que no. Por lo tanto, pues ya Bajo el volumen, caramba. hemos escuchado cómo funciona este módulo. Tengamos cuidado, ¿verdad? Con nuestro micrófono, asegúrese que esté apagado. Recuerde que a veces, ¿verdad? Se escucha ahí. Que mira, la tortilla está quemando. Entonces, mejor asegúrese que tengan apagado su micrófono. Este día le envié el manual. Ay, perdonen que no se lo mandé ayer, pero se lo mandé ahora, ¿verdad? El manual usted lo puede imprimir, lo puede descargar, lo puede tener en el teléfono, lo puede borrar, lo que usted quiera. Pero usted ya tiene ese comprobante, ese manual que se le entregó de manera digital, pues porque esto es algo 100% virtual, pero de que se le mandó, se le mandó. Si usted no lo miró o no lo quiere mirar, es otra cosa. Le digo esto porque a usted le van a pedir un comprobante. Más adelante le van a decir, mire, llene esto, esta hojita, diciendo que usted pues tiene el manual que a usted se le mandó. Dios mío, ¿quién está compartiendo pantalla aquí? Ahí ya lo desactivé. Bien, bienvenidos. Como todos los días le mencioné, vamos a tratar de iniciar de manera puntual y terminar de manera puntual. Si yo no he ingresado a las 9 en punto, le pido ahí por favor su comprensión. Vengo de otro grupo y a veces los compañeros ya cuando uno ya le va a decir adiós, mire, tengo una pregunta. Entonces, a veces me puedo demorar 1, 2, 3 minutos, pero usted ingrese. Que yo tarde o temprano aquí voy a venir, eso es un hecho. ¿Ok? So, let's see. Veamos, hagamos referencia a los mensajes del grupo de WhatsApp. En teoría, todos ustedes estamos en el grupo de WhatsApp. Recuerda que yo el día de ayer le mencioné que usted va a trabajar la sección 1, 2 en la semana 1 y tanta cosa que yo mencioné. Si a usted se le olvidó, yo le dije, usted no se preocupe, todos los días. El staff de inglés corporativo nos va a estar haciendo la. Nos va a estar recordando, pues igual yo le voy a recordar todos los días. Mire, plataforma, sección 1 y 2 es para este jueves antes de la medianoche. Ahí lo mandaron, mire, usted tiene esa imagen para que usted tenga claro qué es lo que tiene que trabajar en la semana en la que usted se encuentra. Lo mencioné el día de ayer, semana 1, inició el día de ayer, termina este jueves 28 a la medianoche. Usted tiene que tener completa en la plataforma la sección 1 y 2. La semana 2 inicia el próximo lunes y termina el próximo jueves. Usted debe de completar la sección 3 y el midterm exam. Semana
3, usted va a completar el sección 4 y el 50% de la sección 5. Semana número 4, usted va a completar la sección 5, el otro 50% que dejó y el examen final. De esa manera es como usted va a ir trabajando en la plataforma. Otro mensajito importante que tenemos de parte de Inglés Corporativo. Mire, ellos siempre le van a recordar todos los días. Mire, conectarse puntualmente y la hora completa. Esto se mencionó el día de ayer. No se vale venir a las 9 y decir aquí estoy y después me voy a dormir. Y ya, pues mañana vengo otra vez solo a decir presente. No, usted debe de entrar y permanecer en la reunión para que su tiempo sea tomado en cuenta. Luego dice conectarse con su nombre completo según DUI. Esto lo mencionamos ayer, que cuando yo ingrese a la plataforma, lo primero que yo voy a hacer es ver que mi nombre esté bien escrito. Por ejemplo, tengo a Mario Serrano, tengo a Jacqueline Elizabeth. Creo que nada más. Entonces, sin salirse de la reunión, si solo tiene un nombre y un apellido, pues está bien. Pero si le falta, se va a la opción de editar y ahí lo pone pues de la manera correcta. ¿Qué más nos mandaron? El enlace en el grupo de WhatsApp, en la descripción del grupo, ahí está el enlace, el link. Quiere decir que usted lo tiene que tener a la mano. Si no lo encuentra, se va al grupo de WhatsApp y ahí lo va a encontrar. Ok. Alguien está escribiendo acá en el chat que no puede ver el documento. Quizás se acaba de unir. No sé, ¿lograron mirar el manual? Yo creería que sí, ¿verdad? Se lo envió y hizo un PDF. Usted solo le da vista previa o lo descarga como usted sea. Bien. Gracias, creo que ya estamos con el nombre completo, Mario, nada más. Eso usted ya lo va a hacer todos los días, ¿right? Yo ingreso, yo veo que mi nombre esté completo en la plataforma para yo poder validar mi asistencia. So, déjeme mencionarle algo, mire, cuando entramos, usted me dice buenas noches, buenas noches, buenas noches. Está bien, ¿verdad? Todo se debe de saludar. En inglés, we have four greetings, ¿ok? En español, solo tenemos buenos días, buenas tardes, buenas noches, right? So, in English, we have good morning, good afternoon, good evening, and good night, ¿ok? So, usted, algunos me han dicho good night, good night, good night, ¿ok? Y está bien. Pero la opción correcta o la forma correcta sería que cuando venimos y nos vemos y nos saludamos, vamos a decir good evening. Good evening, ok, good evening. El good morning es desde la mañana hasta las 12, right? De las 12 hasta por ahí, como a las 4, 4 y media, 5 de la tarde, usted va a decir good afternoon. Pero después de las 6, ya cuando empieza a oscurecer, usted va a decir good evening. Ok, good evening. Quiere decir que cuando yo venga aquí a esta reunión, yo debo de decir good evening. Good evening. Ok, good evening, classmates. Good evening, teacher. Classmates means compañeros, significa compañeros. Ok, ahora bien, cuando ya nos despedimos, cuando ya nos vamos, cuando ya se acabó todo y ya me voy ahí. Igual, yo me tengo que despedir acá de ustedes. Yo le voy a decir good night. Ahí sí, porque ya nos vamos. El good night es como que usted ya va a dormirse, pues, como ya que imagínese usted ya empijamado, que ya va pues a la cama. Entonces, ya no va a volver a ver a nadie, ya usted empieza a decir good night, good night, good night, ya a dormirme, ¿ok? So, mañana usted va a entrar diciendo good evening, classmates. Ahora al final usted va a decir good night, classmates. ¿Ok? Los classmates son los compañeros. Bien, voy a compartir pantalla. Recuerde que se mencionó, right, que todos los días se va a pasar asistencia y que usted debe de responder a la asistencia, debe de permanecer con la cámara encendida. Tengo un par de mensajes en el grupo, en el WhatsApp a modo personal, pero recuerde que hasta después yo voy a poder responderle. De momento, pues no,
No estoy ahí al pendiente del WhatsApp, pero sí veo un par de mensajes. Bien, le comparto pantalla. Sí, está viendo mi pantalla. Deje verificar. Sí, vale. El día de ayer se habló, ¿verdad? Que el requisito para usted aprobar el módulo es tener el 80% como mínimo de la plataforma y el 80% como mínimo de la asistencia. Esto se mencionó el día de ayer y bueno, sí. No sé por qué aparece acá en cero. Fíjese bien. Permítame que este es el otro. Ya decía yo que me parecía extraño. Bien, esta es nuestra lista. Mire, acá está la fecha del día de ayer. Fue la clase 1. Hoy vamos a tener la clase 2. Pero lo que yo quiero que me comprenda es esta parte. Mire, de minutos. Aquí, esto no lo lleno yo. La plataforma automáticamente descarga. Y por ejemplo, acá usted puede ver personas que no tienen los 60 minutos. Probablemente se salieron antes o entraron tarde, qué sé yo. Entonces, la plataforma le va a ir contabilizando los minutos que usted permanece conectado en esta reunión. Así es que, por favor, tratemos de no faltar, tratemos de estar siempre presentes y estar en la hora completa. Por eso nos mandan ahí, de parte de Inglés Corporativo, el mensaje: no olvide, hora completa, estar atento, no olvide, ¿verdad?, seguir la indicación, pues, para llegar al 80%. Bien, so I'm going to pass the attendance. Voy a pasar la asistencia en este momento. De ahora en adelante, usted me va a contestar present, right? No me diga aquí estoy. No, usted me va a decir present, right? Present, present in English, okay? Present. So let's see, Abel Antonio. Present, teacher. Nice. Amílcar Ernesto. Amílcar, ¿no? Anthony Alessandro. Present. Present. Yeah, nice, Anthony. Sorry, nice. Aquí le colocamos su attendance, Anthony. Let's see, Beatriz Alejandra. Beatriz Alejandra, ¿no? Carlos Cristian. Present. Nice. Cecilia Concepción. Present. Nice. Let's see, then we have Claudia Vanessa. Present. Nice. Let's see, Edwin Paul. Present. Nice. Esmeralda Esther. Present. Nice. Fernando Denia. No ha venido Fernando. Gladys Denise. Present. Nice. Jacqueline Elizabeth. Present, teacher. Nice. Let's see, Jonathan Josué. Present. Nice. Jorge Eduardo. Present. Nice, Jorge Eduardo. José Isaacar. Present. Nice. Catherine Emperatriz. Present, teacher. Nice. Catherine Xiomara. Present. Nice. Catherine Alejandra. Present, teacher. Nice. Lydia Magensi. Present. Okay, nice. Liliana Gabriel. Present. Nice. Linda Claudia. Present. Nice. Marco Antonio. Present. Is Mario. Nice. Mario. Sorry, María, le estoy cambiando el nombre. Créame que la letra aquí ya no me quemó mucho. Nice. Let's see. Then we have Mario Jacob. Mario Jacob, no.
Rina Margarita. Present. Nice. Usted no vino el día de ayer. No. Oh, sí. No, no, Rina Margarita. Todos los videos están siendo grabados. Si usted por algún motivo no puede entrar, usted tiene una playlist. Le da clic y ahí la va a direccionar directamente a los videos de la clase anterior. Okay. Let's see, Saraí Belén. Present. Nice. Tatiana Floribel. Present. Nice. Verónica Marisol. Verónica Marisol. Present. Ah, ok, nice. Wilfredo Ezequías. Good evening. Good evening, nice. Welcome. Perfect, so ahí estamos. Al final siempre se va a validar, ¿verdad? La asistencia que usted haya estado. Bien, tenemos por aquí el manual. Mire, yo se lo compartí. Aquí está la guía. Esto es lo que nosotros vamos a ir ocupando para cada una de las sesiones. Perdón que tengo mi cámara off. So, ajá. Entonces aquí está. Mire, usted lo puede mirar, lo puede descargar, lo puede tener. So, let's start. Ok, we are going to start. Este es un módulo básico, ¿verdad? Vamos a empezar desde lo más básico. Aquí le voy a pedir la comprensión a todos, ¿verdad? Pueda que haya alguien aquí que diga, ay, eso qué fácil, it's nice to meet you, eso yo ya me lo puedo, ¿verdad? Qué fácil. Pero pueda que aquí también haya alguien que diga, híjole, eso, ni eso, ¿verdad? Yo no me puedo. Entonces, eso aquí se parte de una generalidad, se parte de prácticamente de cero, que vamos a ir un poquito acelerado, pueda que sí, porque vamos a ir avanzando, pero vamos a empezar bien básico, ok. So, esta es la sección 1, ok. I am a Jennifer Miller, ok. I'm Jennifer Miller, así se llama la conversación. Es una conversation between these two boys, right? Estos dos que están aquí. So, asumimos que uno es Michael y el otro es Jennifer, right? So, y se encuentran y se hablan. Ok, lo voy a leer una vez yo de una forma lenta para que usted escuche y luego lo vamos a leer nosotros. Ok, so it says right here, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok. So, están como ellos, como en un salón de clases, probablemente que sean compañeros, right? So, viene él y le dice, hola, mi nombre es Michael Ota. Y ella le contesta, yo soy Jennifer Miller. Y él le dice, hey, un gusto conocerte, Jennifer. Y a ella le responde, right? Le pone ahí la respuesta. Nice to meet you too, un gusto conocerte también. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? So, le vuelve a decir como, mira, disculpa, ¿cuál es tu nombre, tu apellido? Perdón, last name, ¿cuál es tu apellido nuevamente? Y ahí él dice, Miller, right? So, probablemente que es un apellido extraño, por eso le pide que le repita, right? So, let's see, no sé, lo voy a leer quizá una vez más y luego usted empieza a levantar la mano virtualmente, si usted quiere participar leyendo este párrafo, uno va a ser Michael y el otro va a ser Jennifer, ¿ok? Pero levante la manita ahí para ver si tenemos un par de voluntarios. Solo leo una vez más. It says right here, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido nuevamente? O sea, como que la primera no lo captó, ¿verdad? Le dijo Miller. Y él se queda como el qué, right? So, let's see. Now we have volunteers. So, Wilfredo, you are going to be Michael. M. Esmeralda, you are going to be Jennifer. Usted puede leer tal cual está aquí con el nombre que está ahí. O usted puede personalizarlo poniendo su nombre.
Okay, so Wilfredo and Esmeralda, you ready? Nice. Okay, so go ahead. Wilfredo, vamos a la lectura. Okay. Usted es Michael y Esmeralda, usted es Jennifer. Acá usted puede leer tal cual o usted puede decir, my name is Anthony Alessandro. Ok, so usted puede personalizar la conversación, no va probablemente decir lo mismo que ellos, right? So, vamos a ver, intentemos, please, a Esmeralda, Wilfredo, ¿podemos usar, right? ¿Podemos usar nuestros nombres? Yep, 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 yep. Ok. Hi, my name is Wilfredo Chávez. Hey, I am Esmeralda Samayoa. It's nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name again? It's Samayoa. Very nice. Okay, thank you. Perfect, very good, nice. Let's see, Mario Antonio. And now you are Michael and Jacqueline Elizabeth, you are Jennifer. Hi, my name is Mario Cruz. I am Jacqueline Ventura. It's nice to meet you, Jennifer, Alejandra, excuse me. Jacqueline. Jacqueline. It's nice to meet you. I'm sorry, what's your last name? Go ahead, Jacqueline. It's Ventura. Perfect, okay. So, I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? Nice. So let's see. Nice. Let's see, Abel Antonio. Now you are Michael M. Linda Claudia, you are Jennifer. ¿Puede poner el nombre suyo? Hi, my name is Abel Artiga. I'm Linda Funes. It's nice to meet you, Funes. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Funes. Very nice, very good. Let's see. Veo que tengo bastantes voluntarios, qué bueno. Let's see. Catherine Alejandra, usted va a ser Michael. Y veamos. Catherine Xiomara, be Jennifer. So go ahead. Hi, my name is Catherine Mejia. I am Katy Vasquez. It's nice to meet you too, Catherine. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It is Vasquez. Okay, very good. So listen, again, a veces uno pues tiene el español, ¿verdad? Tiende a leer la palabra en español, pero acá no es again, no. So, what's your last name? Again, right? So, ¿cuál es tu apellido una vez más, right? So, what is your last name? Again. Nice. Let's see. Mire, acá tenemos algo que dice first name and last name. ¿Usted sabe qué significa first name? Primer nombre. There you go. Primer nombre, first name. And last name? Apellido. Apellido. Muy bien. Si usted, mire, yo le aconsejo tener un cuaderno, un apunte, un algo, ¿verdad? De manera ordenada, qué sé yo. Puede poner la nota y cada vez que usted vea una palabra que usted no identifique, una palabra que usted diga, híjole, eso yo no sé qué es, por favor, anótela. Obviamente usted me puede preguntar, ¿verdad? Mire, ¿qué significa tal cosa? Pero usted también lo puede investigar, puede descargar un,
busque un diccionario virtual en su smartphone, computer, lo que sea, y tener el acceso de buscar. Cada vez que yo veo una palabra que yo diga, no sé qué es, o búsquela, indague, no se quede como, ay, ya saber qué era, pero igual, ya me olvidó. No, right, so tome nota. So, let's see. First name, that would be primer nombre. Last name, that would be apellido. En inglés, como vemos acá, es muy diferente, ¿ok? Allá casi que ni nombre ni apellido le ponen, ¿verdad? Aquí es que tenemos dos, tres nombres, dos, tres apellidos, entonces ahí, ¿verdad? Le voy a anotar aquí en el chat, ¿verdad? Yo le digo anote, anote, tome apunte. Este, un par de preguntitas que yo le voy a estar haciendo el día de mañana. So, the question number one, it's the easy one. So, what is your name? Se me pierden las letras. So, what is your name? So, ahí, mire, tome nota. Mañana le vamos a preguntar a cualquiera de ustedes. What is your name? La respuesta. My name is. Ahí dice usted cuál es su nombre. Oh, my name is. Pero yo le puedo hacer otra pregunta. What is your last name? Ok, déjeme ver si la pregunta. So, what is your last name? Mire, yo le puedo preguntar a usted y usted me va a contestar. Oh, my last name is. Y ahí, ¿verdad? My last name is. Ok. So, yo le puedo hacer la pregunta. What is your first name? What is... Espérenme que esto se me movió a minúsculas. So, what is your, what is your first ver, ¿dónde está? Bien, cada vez que yo le ponga algo en el chat, sería bueno que tome nota, ¿verdad? Cualquier cosa. So, what is your first name? Oh, my first name is. My first name is. Ok, ahí ya me está contestando. En español tenemos second name, right? So, what is your second name? What is your second name? La respuesta, my second name is. Okay, my second name is. So, vamos a ver, vamos a tratar de practicar un poquito esta parte. Vamos a ver. So, let's see, vamos a ver, Rina Margarita, what is your name? My name is Rina Chavez. Perfect. Let's see, Catherine Xiomara, what is your second name? My name is Catherine Xiomara. But the question is, what is your second name? ¿Cuál es la, el segundo nombre, right? What is your second name? Well, I am Xiomara. Okay, so you are in a call. But remember, usted va a contestar con el verbo to be. Okay, con el verbo to be me va a dar la respuesta. Let's see, Lydia Magency, tell us, what is your last name? Repeat, please. What is your last name? My last name is Torrento. Perfect. Let's see, Jonathan Josue, what is your first name? My
My first name is Jonathan. Perfect. Let's see. Edwin Paul, what is your second name? My second name is Paul. Perfect. Okay. So, el día de mañana vamos a continuar. Okay. Pero usted tiene que tener la respuesta. Yeah. What is your name? Usted puede decir un nombre y un apellido. What is your first name? Su primer nombre. What is your second name? Segundo nombre. What is your last name? El apellido. Right. So, vamos a compartir pantalla nuevamente. Deje ver. Fíjese bien, usted sus tareas las tiene en la plataforma, ¿ok? Usted no me va a presentar a mí nada y que yo lo voy a reprobar porque no me presentó, no existe. Su trabajo es dentro de la plataforma, pero en algunas ocasiones pues le vamos a asignar algún trabajito extra. Bien, en este caso usted me va a escribir, miren, su cuaderno, lo que usted tenga, libreta, cuaderno, lo que sea. Usted va a hacer introduce yourself. Usted se va a presentar. Puede iniciar diciendo, hi, my name is Luz Guzmán. My first name is Luz. My second name is Guzmán. I like my last name. My last name is Guzmán. Ok. So usted en tres líneas va a escribir eso. No es que va a ser una gran página llena. En tres líneas usted se presenta. Y el día de mañana no sabemos a quién le va a tocar presentarse pues al inicio de la clase. Va a decir, hi, my name is fulano, y ya, ¿verdad? De esa forma. Bien, let's continue, ok, vamos a continuar. El tiempo pasa y yo sé que muchos quieren que me pregunte a mí, ¿verdad? Yo quiero participar y eso es bueno, pero pues el tiempo va avanzando. So, veamos esta parte de aquí. So, de tarea, acuérdese que usted va a escribir en un cuadernito ahí, una paginita, mañana unas dos, tres líneas para que lo podamos leer. Bien. Let's continue. Tengo algo acá en el chat. ¿Cómo se dice tercer nombre? That would be third. Ok, third, pero bueno, sí, algunos de ustedes tienen, ¿verdad? Third name. Son bien... han sido bien generosos con ustedes. What is your third name? Tercer nombre, si lo hubiese. What is your third name? Ah, my third name is la la la. So, let's see, let's continue. Deje ver. This is something else that we have. It's not that much, but it says popular names, nicknames. ¿Qué es eso de nicknames? Ya lo había visto usted anteriormente. Los sobrenombres o apodos. Ah, muy bien, Gladys. There you go. Apodo, ¿verdad? O sea, se puede decir que es el nombre de pila. Ah, ok. Muy bien. Así se dice, right? So, fíjense bien. Acá la plataforma nos está mostrando esta parte. Popular names and nicknames. Ok. So, en el país, para nosotros en El Salvador, un nickname es un mal apodo, ¿verdad? Cara de no sé qué. Cuerpo de no sé qué, right? So, eso es en español. El nickname para nosotros es un sobrenombre. En esta área, ¿verdad? De American, no. Un nickname es como el mismo nombre, pero de una forma cariñosa, ¿verdad? En chiquitito, ¿verdad? Entonces, igual usted aquí, ¿verdad? Tenemos gente que se llama José y le dicen Chepe, o sea, ese es el apellido, ese es el, perdón, el nickname, ¿ok? So, let's see, we have for males and females, para hombres y para mujeres, por ejemplo, alguien que allá se llame Anthony, no le van a decir Anthony, normalmente le dicen Tony, right? So, Christopher, Chris, Joshua, Josh, Michael, Mike, and Matthew, Matt. Ok, so esos son los nombres para males, ok, que nos da el ministerio. Y estos serían los females. Como le digo, esto es lo mismo, lo único que nos está haciendo referencia acá es que cuando yo, ¿cómo le explico? Cuando yo tengo un nickname, no necesariamente es un mal apodo, puede ser que me cambien el nombre y me dicen de otra forma. Y ya es como normal, right? So, for females, por ejemplo, alguien que se llama Elizabeth, le pueden decir Beth.
Jennifer, Jem, Catherine, Kathy, Nicole, Nikki, Susan, Zhu. ¿Ok? So, esto, como le digo a usted, para que tenga la referencia, deje ver aquí en el chat. Sí, la tarea es nada más hacer esas líneas, o sea, no es evaluado, yo ya le dije, yo aquí no apruebo ni repruebo a nadie, aquí usted se apruebe, se reprueba solo, pero yo obviamente le pido que estemos en la jugada, como decimos, right? So, let's see, tengo otro chat aquí. No sé. Bien, let's see. Let's see what else we have right here. Mire, tenemos otra parte aquí importante, ¿ok? Los pronombres, ¿ok? En inglés hay varios, o sea, no son solamente estos acá. No los están presentando así para que lo hagamos de manera lenta, pues ir el aprendizaje. Pero los sujetos del verbo, los sujetos que nos acompañan en inglés son bastante... Son varios, ¿verdad? Yo tuve el que se acaba el que usted se aprendió. Deje bajar aquí la manita. Bien. So, veamos, ¿ok? Tenemos my, your, his, and her, ¿ok? My, yo digo this is my class, this is my computer, this is my name. My goodness. Sorry, tengo un gato saltando en el techo. Ah. Bien, lo asusté, va, durmiendo, es gran susto, parte del espectáculo para que no se duerma, ok. Bien, decimos my, yo digo my name is Luz Guzmán, yo, ¿verdad? Mi yo. Ahora, yo quiero decir el nombre de él o el nombre tuyo, decís, hey, ¿cuál es tu nombre, vos? What is your name? Okay, your name. Ahora, ve acá. What's your name? Ah, my name is Jennifer. El his es para un sexo masculino. Puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser un adulto, puede ser un hombre. Okay. What is his name? Usted quiere preguntar cuál es el nombre de él, no el suyo, el de él. Sexo masculino. Ah, his name is Michael. Ok, ahí estoy usando yo el pronoun, right? And what is her name? El her es para una ella. Puede ser una niña, puede ser una anciana, puede ser una mujer adulta, ¿verdad? Pero sexo femenino, ¿ok? What is her name? Oh, her name is Nicole. Ok, what is her name? Her name is Nicole. Ok, so, esto nosotros lo vamos a ir practicando, ok, esto lo vamos a practicar de una manera diferente. Mañana usted va a traer una pequeña presentación, ¿verdad? Diciendo su nombre, primer apellido, segundo nombre, tercer nombre, porque aquí hay quien tiene tercer nombre, ¿verdad? Lo puede usar. So, entonces, lo escribe, ¿verdad? Y mañana vamos a hacer este juego, usted le va a preguntar a un compañero. De hecho, lo vamos a hacer en este instante como una práctica. Vamos a mirar. Yo le voy a preguntar a Lidia. Lidia. Lidia, what is your name? Repeat, please. What is your name? What is your name? My name is Lidia Mayensi. Perfect. Lidia. Now, Lidia, choose one of your classmates y hágale usted una de las preguntas. Usted escoja ahí, vea en la cámara, vea a los compañeros. Todos tenemos cámara, deberíamos de. Y pregúntele, vea al compañero y le puede decir, what is your name, fulanito? O what is your first name, sutanito? What is your last name, sutanito, ¿verdad? A modo de que usted practique la pregunta. Y la persona, pues obvio, va a dar la respuesta. So, Lidia, escoja un compañero y le hace cualquiera de las tres preguntas. A Mario Antonio. Uh-huh. Go ahead, hágale la pregunta. What's your name? Hello, Lidia. My name is Mario Antonio Cruz Amaya.
Muy bien, excellent. Let's see, Gladys Denise, what is your last name? My last name is Peñate. Perfect, nice, Gladys. Now choose one of your classmates and ask another question. Ve ahí los compañeros, escoja uno y le hace cualquiera de las preguntas, las tres. A Jorge Eduardo. Bien. What's your second name? Nice. My second name is Eduardo. Perfect, nice. Let's see. Le vamos a preguntar a Cecilia Concepción. Cecilia Concepción, what is your last name? My last name is Cotto. Perfect. Now, Cecilia, choose one of your classmates. Coja un compañero. Solo Abel. Uno. Abel. Abel. Abel Antonio. What is your second name? My second name is Antonio. Perfect. Nice. Let's see. Carlos Cristian, what is your last name? My last name is Elizondo. Perfect. Now choose one of your classmates, Carlos. Y le hace cualquiera de las tres preguntas. My last name is Elizondo. What is the other students? So usted escoja uno de los compañeros, a cualquiera, especialmente a los que no le hemos preguntado, y hágale una de las tres preguntas, ya sea what is your name, what is your first name, what is your last name. Edwin. Edwin. Edwin, yes. What is your last name? Good evening, Carlos. My last name is Gutierrez. Very nice, very good. So, se fija, mañana lo vamos a hacer nuevamente, ya cuando usted traiga su parrafito donde usted va a escribir, ¿verdad? Y si tiene un nickname, tal vez mañana le preguntamos, what is your nickname? Ok, puede ahí que usted tenga un nickname. So, let's see, let's continue. Vamos a dar la última parte, ok. Now we have right here something else. And it says the alphabet. Alguien puede decir, ay, qué fácil el alfabeto, yo me lo puedo, pero en español. Y lo necesitamos en inglés, right? Usted necesita tener el alfabeto en la mente, o sea, así como cuando usted, como cuando usted fue allá a la escuela y se aprendió las tablas de multiplicar, ¿verdad? Pues espero que la haya aprendido, no haya pasado de noche. Y le preguntaban las tablas en orden y ya el maestro o la maestra le cambiaba salteadas y ya no se las podía, o sea, ahí no se las puede. Entonces, lo mismo con el alfabeto. Me puede decir, ay, no, si yo me lo puedo, pero viéndolo. O yo me lo puedo, pero en orden, pero aquí lo vamos a mirar de atrás para adelante, de adelante para atrás, de un medio para un lado, de medio para el otro. O sea, lo que le pongan, la letra que le toque la tiene que mencionar. Y la pronunciación, a veces tendemos a confundir las vocales, ¿verdad? Porque como nosotros tenemos el español aquí, yo veo aquí, yo digo, ah, pero esta es eight, ¿verdad? Yo veo aquí, yo digo, porque yo tengo aquí el español, ¿verdad? Pero no, esta es I. Yo digo aquí, yo digo I, pero esta es I, ¿verdad? Entonces, las vocales a veces nos dan un poquito de problema, pero por eso lo vamos a practicar. Mire, parece chistoso, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, ay, no. Pero en vez de ir escuchando, a veces uno va, qué sé yo, en su transporte o donde usted, con los audífonos, escuchando algo que nada que ver. Escuche mañana el ABC, ya lo han escuchado, ahí los niños cantan A, B, C, D, E, F, G, right? No se preocupe que no lo voy a poner a cantar. Vamos a espantar a los vecinos, ya es noche, ¿verdad? No lo vamos a poner a cantar, pero definitivamente le puede servir, ¿verdad? Le puede servir el escuchar la cancioncita, irle poniendo tono y dar el abecedario. A mí lo que me interesa es que usted se lo aprenda. ¿Por qué? Porque el día de mañana usted me va a hacer spelling,
¿Sabe usted qué es spelling? Deletreo. Deletreo. Vale, ahí va a investigar. Aquí se lo voy a poner en el chat. Mire, el verbo es spell. ¿Ok? Entonces usted me va a hacer spelling mañana. Quiere decir que lo que yo le diga, usted tiene que tener la habilidad de deletreármelo. Por ejemplo, my name is L-U-Z. Mire qué fácil mi nombre. L-U-Z, L-U-Z. Right? Ya estuvo, ya lo dije. Entonces, usted tiene que deletrear su nombre, sí, su apellido, pero lo que sea, ¿verdad? Lo que le pongan, lo que le toque. Entonces, para yo tener la habilidad de hacer un spelling y deletrear lo que sea, yo tengo que aprenderme el alfabeto. Somos un equipo, estamos ahí en el grupo de WhatsApp. Mire, no hay ningún problema si usted manda algo. Miren, compañeros. Yo allí en el TikTok, mire, busqué ABC song y aquí me salió esta con un rat, mire, aquí está un tecno del ABC, mire, aquí está en salsa, aquí está en bachata, como usted lo quiera, pero yo lo que quiero es que se lo aprenda, ¿verdad? Entonces usted puede compartir al grupo de WhatsApp, de hecho, para eso es, ¿verdad? Lo que yo le puedo decir, mire, no comparta un meme, va, que nada que ver con nosotros, algo que esté fuera de nuestro contexto. Ahora, si me quiere mandar un meme al grupo WhatsApp, mándelo en inglés. Ahí sí se lo voy a aceptar porque es en inglés, ¿ok? Usted imagínese, se mete a YouTube y ve un ABC ahí bien bonito. Miren, compañeros, aquí les dejo el link, ¿verdad? Si le interesa, está bonito esto para practicar. Mire, yo aquí en el TikTok vi que el alfabeto se puede aprender así, de esta manera. Aquí lo comparto. Eso lo podemos hacer. Yo no tengo ningún problema que usted mande al grupo de WhatsApp información relevante, información pues que nos va a servir para nuestro progreso. Ya si es algo que nada que ver, entonces no enviemos eso, ¿verdad? Mandemos detalles del grupo en el WhatsApp pues que nos van a funcionar. So, veamos. Lo vamos a leer quizás una vez. Lo voy a leer quizás una vez. Yo. Ok, y luego lo va a leer alguien de ustedes. Let's see. We have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, V. I'm sorry. U, V, W, X, Y, Z. ¿Saben qué? Estoy pensando, yo tengo mi niño tiene 4 años y se me queda viendo ahorita porque yo estoy diciendo el alfabeto, porque él se lo puede. De la A a la Z en inglés. Mi niño aquí de 4 años, yo sé cómo no se lo va a aprender usted. Y le voy a mandar ahí al WhatsApp para que vea que se me queda viendo porque yo estoy diciendo el ABC y él se lo puede. Entonces, hay que aprenderlo. Vamos a ver, Wilfredo, creo que tiene una pregunta. No, la participación posterior a... Excelente, va, levante la mano. Wilfredo es el primero. Los primeros lo van a decir en orden, los últimos lo van a decir en desorden. Vamos a ver, tenemos ahí a Wilfredo, Claudia, muy bien. Va, Wilfredo, díganos usted el ABC en orden, ¿verdad? De la A a la Z. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y there you go. Solamente aquí. Mire, aquí puse mi mouse, ¿ok? So, esto yo digo I, pero porque yo tengo la I aquí, la I. Pero este es como que a usted le duele algo. Ay, ay, que me duele aquí, ¿verdad? Ay, me pegué. Ay, ¿verdad? Acuérdese, cuando vea la I, acuérdese que le duele algo, ¿verdad? Ay, 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 ay. Bien. H, H, H es H, ¿ok? Vamos a ver. Catherine Alejandra. Léalo todavía en orden, de la A a la Z, A to Z, right? So go ahead, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T-U-B-W-X-Y-Z. Nice, very good, very nice, very nice, ok. Ahí vamos, mire, esto es del, léalo usted, repáselo unas 5 veces, yo creo que se le va a quedar, ¿verdad? El día de mañana yo no le voy a decir, mire, dígame el abecedario en orden, yo le voy a decir, mire, deletréeme su nombre, deletréeme su apellido, deletréeme la palabra tal. Entonces, como usted ya se va a poder el abecedario, no habría problema. Entonces, la idea es esa, pues, que usted practique, porque eso es la base que le va a ayudar para luego formar una sílaba, una palabra y hacer la correcta pronunciación. Vamos a ver, ahora le va a tocar a Mario Antonio, pero Mario Antonio le toca de acá, from letter Z to letter 8, o sea, vamos de atrás para adelante, vamos a ver cómo le va. Mario Antonio, go ahead. Miss, can I say in order? Because it's more difficult. Vaya, le vamos a dar, solo porque es voluntario, oh. Levantó la mano, le vamos a dejar, vaya, en orden, vaya. Para mañana en desorden. Ok, right. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Hey, very good, very nice, okay. Very good, ok. So, ahí está, que en orden es como más práctico, ¿verdad? Ya uno lo lleva como hasta en español y lo relaciona, pero... tiene que pronunciarlo en cualquier orden. Alguien le puede decir, léalo de la P para allá, de la P para acá, qué sé yo, right? So, como le toque, así le va a pasar. Vamos a ver, Rina Margarita, ella tiene cara así como que lo quiere leer de atrás para adelante. Vamos a ver, Rina Margarita, a ver cómo le va. Vamos a ver, ya se me olvidó. Ok, vamos a ver. C-W-S-W-B U T S R Q P O M M L K D I H G F E D C B A. Eight, okay, Jade. Aquí nada más Jade, Jade. Y esta es Y, ok. Yo digo Y, right? Y, pero eso es español, right? So this is X, Y. Nice. Vaya, mire, queda la tarea. Yo sé que muchos quisieran repasar, ¿verdad? Decirlo. De verdad, en serio, busque la cancioncita. Creo que sale facilito así. Y ándela cantando mañana, porque mañana yo le voy a preguntar, mire, ¿cómo se deletrea su nombre? Practíquelo. Pero no quiere decir que a todos le voy a preguntar el nombre. A los primeros tal vez le pregunte el nombre, al segundo le prediga, how do you spell your last name? How do you spell your first name? How do you spell your second name? How do you spell the word mother? How do you spell the word television? ¿Cómo deletreo la palabra televisión? De ahí, como ya se va a poder el abecedario, no va a haber palabra larga ni corta, todo le va a ser igual, right? No se preocupe, o sea, no se preocupe, la idea es que usted vaya practicando, aprendiendo, ¿verdad? Yo de una o de otra manera, yo le entiendo, pues a veces uno está cansado, se le olvida por decir la I, dice la E y así, ¿verdad? Porque se pone nervioso, pero... trate de repasar, trate de estudiar, trate de verificar el abecedario para que usted pueda deletrear mañana lo que sea que le ponga. Bien, mañana vamos a hacer bien el spelling, ok, el spelling de los names. ¿Qué más? Aquí está, mire, aquí vamos a hacer como una pequeña conversación. Ya tenemos poco minuto de tiempo, quiero nada más recordar y preguntar, ¿hubiese alguien que no haya entrado a la plataforma? ¿Hubiese alguien que no me entiende qué es la plataforma? Lo volvemos a revisar porque esto es bien importante, que el día jueves usted tenga su plataforma completa. No sé, en el otro grupo me salió alguien que...
le daba un error, dijo. Entonces, me gustaría saber, usted ya entró, ya empezó, ya está allí, todo bien, o hay alguien que tenga un problema. Miss, tengo una pregunta. Bueno. Sí, diga. Quería decir que con respecto a la misma, al mismo error que le tiró la compañera el día de ayer, ese también me lo dio a mí. Los últimos dos, los últimos dos nombres son los que no da error en la respuesta. Vaya, gracias Mario por la referencia. Vaya, miren, esa parte no se preocupen en el sentido de que no lo da, porque sí, yo lo verifiqué y hay un error ahí. El detalle es que eso es como una práctica adicional. No es en sí como el ejercicio, sino que lo lleva como a otra pantalla, a otro link, a otra plataforma, que es para que usted grabe, que es para que usted escuche, ¿verdad? Es como una práctica adicional, eso lo vamos a hacer aquí en la clase, un día vamos a grabarnos. Entonces, eso es una práctica adicional, no hay problema si ustedes lo dejan así, no hay ningún inconveniente, ¿ok? No se preocupe. Continúe el siguiente y vaya avanzando. Igual usted puede ir viendo en la pestaña de progreso cómo va. Ahí va viendo en tiempo real. Wilfredo, no sé si tiene una pregunta. Quizás sea con respecto a unas palabras que aparecen en la forma, en cada, digamos, avance de lección o sesión que se tenga, punto. Las palabras son marcar esta página. No sé si es necesario. Muy buena pregunta. No es necesario, pero si usted lo hace sería perfecto, porque de una vez le va poniendo como un checkmark ahí, un green checkmark en verde, y le dice que está hecho. Entonces es como una confirmación, pero aunque usted no lo marque, la plataforma lo reconoce y en la parte de progreso se lo va a ir agregando, le va a ir subiendo su porcentaje. Bien, no sé si habrá alguna otra duda, pregunta de la plataforma. Mire, por favor, le digo, no me vaya a decir el jueves y que tenía que entrar a la plataforma. Yo no sabía, a mí no me dijeron, no me di cuenta. O sea, usted tiene que estar trabajando ya en la plataforma, ¿ok? Usted tiene que estar desarrollando los ejercicios porque tiene hasta el jueves, ¿verdad? ¿Qué pasa si no lo hago? No, no va a pasar nada, yo no le voy a pegar, ¿verdad? Pero ahí va a aparecer usted en la lista, ¿verdad? Fulano, sutano, mengano no trabajó, ¿por qué? Y su nota no va a estar pasando la primera semana, porque usted tiene que llevar 80, 80, 80, como mínimo, 80 va de panzazo, ¿verdad? Raspadito. Usted tiene que subir un poquito más. Entonces, ahí le va a aparecer semana 1, aprobada con tanto. Semana 2, aprobó con tanto. Entonces, eso yo quiero que usted lo haga y no me vaya a decir, mire, fíjese que yo nunca pude entrar, pero me dio pena decirle. No, ¿verdad? Usted tiene que decirme si hay algún problema. Bien, quizás voy a validar la asistencia. Hay como dos personas que no me contestaron. Nada más quiero confirmar si están presentes. Está Amílcar Ernesto. Amílcar no está. Beatriz Alejandra. Beatriz Alejandra no está. Fernando Daniel. Mario Jacob. Bien, son cuatro personas. Recuerde que la asistencia es bien importante, ¿verdad? Tengo varios mensajitos, si alguno de ustedes me ha escrito, ¿verdad? Yo, como le digo, después que yo termino con los grupos, yo me pongo a revisar mensajes y ahí le vamos a contestar. Time is over. Agradezco su tiempo, agradezco definitivamente que tenga la cámara y que haya venido, ¿verdad? O sea, a veces uno dice, ay no, eso está feo, mejor ya no voy. No, usted tiene que ser positivo y decir, híjole, aquí hay que aprender bastante, pero me voy a organizar, me voy a ver cómo hago en mi hora de almuerzo, qué sé yo, voy a comer un poco más rápido y en 10 minutos yo repaso, yo verifico, yo trabajo y hago un algo, ¿verdad? Para que yo vaya progresando con el idioma. Entonces, como le digo, no se me vaya a preocupar, no voy a estar soñando en la noche con el abecedario que lo anda siguiendo. No, usted mañana en el día, usted
repasa, ¿verdad? Anda cantando la cancioncita, repasando, diga, voy a deletrear esa palabra que está ahí. Es una B, es una 8, es una C, es una 8. So, ya practiqué, mire, sin decir el abecedario, yo ya practiqué porque deletreé cualquier palabra que se me cruce en el camino. Entonces, haga eso, tómelo en cuenta y ya va a ver que poco a poco usted pues un avance va a ir logrando, ¿verdad? No se le olvide, la tarea es en el cuadernito, página, papel, lo que usted tenga, no en la mano, bueno, decir, mire que yo me lo anoté en la mano, no, busque algo formal, vaya poniendo ahí, ¿verdad? Cualquier apunte relevante por sesión y ahí anota usted, hace eso porque el idioma inglés tiene cuatro habilidades, no es solo hablar, no solo escuchar, también es escribir, también es leer, ¿verdad? Usted tiene que ser capaz de entender, hablar, leer y escribir. Entonces escriba, usted puede decir, ay, qué fácil, my name, pero escríbalo, a ver si no se equivoca, no comete un error, y si lo hace, pues es el momento para validar, confirmar, hey, eso no se escribe así, me equivoqué. Entonces, escríbalo y con eso iniciamos el día de mañana y mañana sí nos vamos a dar gusto deletreando, pero lo que sea, ¿verdad? Palabras largas, palabras, vamos a buscar la que, ¿cómo se le dice al médico? Me acaba de otorrinolaringólogo. Va, esa va a deletrear usted, cabal, va, esa va a deletrear, entonces, mi modo, ¿va? Le tocó. So, thank you, good night, ahora sí, ya nos vamos, ahora vamos a decir, good night, classmates, right, compañero, buenas noches, right, so, good night, bye. See you tomorrow, bye-bye, take care. Good night, classmates. Good night. Good night, classmates, good night, good night, see you tomorrow. Good night, classmates. See you tomorrow.